Egunon. Mila esker etortzeagatik. Eta, bueno, nik minutu bat bakarrik aurkezpena egiteko eta zertan datza gaur egingo dugun itzaldi hau, ez? Dakizuenez, Pirruk dela eta, Pirruk bakizuen arau foru araua, aurten berritu egin behar den foru araua da, eta horren barruan partizipazio prozesu bat iriki dugu. Partizipazio prozesu horretan itzaldi batzuk antolatu ditugu, eta horren barruan gaur daukagun itzaldia horietako bada. Hemen ikusten duzuen, hondakinak gardentasunari begira, residuos en clave de transparencia, que serán las jornadas, será una serie de charlas que se darán para iniciar el proceso de participación dentro del PIRRUG. Eta besterik gabe, gau gure artean Javier Ansorena, denok ezagutzen duzue, bueno, zerbitzu buru izan da, ingurumen departamentuan, foru aldundian, eta Jaime Orfila, ba, medikua eta gai honen buruz aditua. Orduan, ba, ja, zuei utziko dizuete hitza, eta, bueno, hasiko gara. Eta mila esker guztioi. Miquel, ¿me has asegurado que...? Ah, sí, aquí aparecerá, ¿no? ¿No encuentro la presentación? Ah, sí, sí, aquí está. Joder, estaba mirando por ahí. Vale. Esa no es. Esta tenía que ser, ¿no? Es que esta no es la mía. Sí, aquí. Ah, aquí. Joder, yo veía ahí todo eso. Vale, pues entonces la maximizamos aquí. Ahí. Perdón. Bueno, como creo que todos sabéis, los guipuzcoanos nos dotamos en su día de un plan de gestión de residuos urbanos para el periodo 2002-2016, que ahora justamente este año vence y está siendo sometido a actualización, a revisión. Y, entre otras, lógicamente, después de las primeras opciones que vamos a ver a continuación en cuanto a prevención, reutilización, etc., nos planteábamos la alternativa entre incineración y vertedero con un tratamiento mecánico biológico previo. Desde un principio, en esa planificación, asumimos una perspectiva de sostenibilidad, es decir, que el plan diera satisfacción a las necesidades del presente en materia de residuos, pero sin hipotecar las necesidades de generaciones futuras. Y por ello, como siempre se hace en sostenibilidad, lo abordamos desde una triple dimensión: la dimensión económica, evidentemente, la dimensión social y la medioambiental. Desde la variable económica se hicieron los estudios correspondientes, comparativos, entre el coste del tratamiento en incineración y el coste en mecánico biológico más vertedero. En la parte social desarrollamos un proceso participativo homologado por la Comisión Europea, el de los talleres de debate de ASEDUBLE, que era inédito hasta entonces, se había aplicado solamente en ecología urbana, pero no en el ámbito de los residuos. Y en la parte medioambiental, algo que también hasta entonces, por lo menos yo no conocía, no sé si posteriormente se ha hecho, sometimos las diferentes alternativas de tratamiento a la herramienta ACV, que es análisis de ciclo de vida, es decir, un análisis comparativo de las diferentes cargas ambientales en términos de emisiones, de consumos de recursos, etcétera, etcétera, que lo llevó a cabo el equipo del doctor Joan Riera de Val de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fruto de ese estudio medioambiental, bueno, no voy a entrar en la parte económica y en la parte social, sino me voy a limitar a la área medioambiental, vimos que no había, salía lógicamente favorecida la incineración frente al vertedero, porque lo que se refiere al consumo, a los consumos de recursos, evidentemente el vertedero pues poco aporta, apenas, en su caso la recuperación del biogás en cantidades pequeñas, relativamente, mientras que en la incineración aprovechamos un recurso energético importante y además las escorias del proceso. En conjunto salía favorecida la incineración y finalmente por todos esos aspectos, pues el plan apostó por la incineración como tratamiento para la fracción resto que no somos capaces de tal. Por supuesto,
que abordamos el tema desde la jerarquía comunitaria de gestión, la famosa jerarquía que nos solemos representar como una pirámide invertida o como un triángulo en este caso, en el que reflejamos que los máximos esfuerzos hay que hacerlos en prevención. Esto es como en la salud, ¿no? Primero prevenir, una vez que se ha generado residuo, intentar prepararlo para reutilizarlo, y luego ya reciclaje, compostaje. Una vez que no podemos aprovechar ya, porque estamos hablando de basura mezclada que no ha sido recogida selectivamente, pues si no podemos aprovechar su materia, aprovechar su energía, y finalmente pues la eliminación mediante depósito en vertedero. Esta jerarquía comunitaria que viene, yo creo que data desde la primera directiva de residuos del año 75 y posteriores actualizaciones del año 87 ya venía, pero venía en los considerandos. Por tanto, no era de obligado cumplimiento, pero ya en la directiva marco del 2008 aparece en el articulado y la propia comisión nos recuerda en diferentes documentos que es de obligado cumplimiento. Es decir, no podemos ir a un plan, como se hacía antiguamente, directamente a un plan de reciclaje, incineración, reciclaje, vertido. No podemos saltarnos los escalones primeros de prevención, reutilización. Hay que agotar todas esas posibilidades, pero tampoco podemos hacer trampa y pasar del reciclaje, compostaje al vertedero, ¿eh? A no ser que, nos dice la directiva, mediante un enfoque de ciclo de vida se justifique ese salto. Bien, por tanto, partíamos de esta jerarquía que asumimos y seguimos asumiendo, además es con carácter obligatorio a todos los niveles, y siguiéndola elaboramos un documento de progreso del PIGRU, que constaba pues, de 5 programas, como tenéis aquí: programa de prevención, reciclaje, compostaje, valorización energética y programa de vertido. Muy ambicioso en prevención, plantearse entonces un objetivo del 10,6% pues era realmente difícil. Yo creo que los 3 primeros programas los hemos desarrollado a plena satisfacción. Hay que reconocer que en el primero, en el de prevención, algo ha ayudado la crisis, pero también es cierto que hemos llevado a cabo unas políticas activas de prevención a todos los niveles, en los ecocenters, todo el tema de autocompostaje doméstico, en fin, un gran conjunto de acciones se ha llevado. En reciclaje estamos ya en el 42%, ¿qué decir en compostaje? Pues lo mismo, tenemos problemas con el destino del compost, pero y ahora el problema grave que tenemos es en la valorización energética, que bueno, estamos en una situación pues bastante preocupante, y en el programa de vertido. Bien, vamos directamente al programa de valorización energética. El documento de progreso contempla un centro de gestión de residuos en Guipúzcoa, en Zubieta, que tiene lógicamente la planta de valorización energética, la incineradora, una planta de tratamiento de escorias, una de biometanización y un centro de educación ambiental. Bueno, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que hay? La realidad. ¿Cuál es la realidad en Europa? Bueno, hemos señalado en esta gráfica los datos que acaban de salir de la Agencia Oficial de Estadística Europea, el Eurostat. Parece mentira el retraso, pero bueno, acaban de salir los datos del 2014, ¿no? Y los hemos representado como, pues, con los colores de un semáforo, ¿eh? En verde, lo ideal, seguido del amarillo, es decir, ideal que sería reciclar y compostar, en amarillo la incineración, la valorización energética, y en rojo lo peor, la última, siguiendo la misma jerarquía, ¿no? Bueno, pues nos dice los datos de Eurostat nos dicen que actualmente Suecia es el país líder líder en el sentido de prescindir del vertido, de la última opción. Prácticamente 49,5, 90 y tantos por ciento recicla o valoriza energéticamente Suecia. Bueno, por algo en la cumbre de Davos fue nominado Suecia como el primer país en protección ambiental, ¿eh? Por algo. Y de hecho Suecia se propuso el objetivo para el año 2020 de ser un país libre de petróleo. Bueno, de petróleo y, por supuesto, de otros combustibles fósiles como el carbono, etcétera, ¿no? Y claro, esto no se consigue solo a base de las tradicionales energías renovables, la solar fotovoltaica, la eólica, la hidráulica, sino que también con el aprovechamiento de la biomasa, ¿eh? Y con la valorización energética de la biomasa, pero no solo la biomasa forestal o de lodos de depuradora o de lodos industriales, sino también lo hacen con la biomasa presente en la basura mezclada, ¿eh? Bien, si seguimos, no vamos a extendernos, pero llevamos una tendencia de que los países, bueno, yo no sé si ustedes o vosotros lo veis bien, Suecia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, no sé si se ve bien el tamaño de letra, los países que consideramos punteros, los más avanzados, los del centro y norte de Europa, son los que más reciclan y al mismo tiempo los que más incineran y menos depositan en vertedero.
Y si nos vamos hacia los países del este y del sur de Europa, pues son los que menos reciclan, los que menos incineran y los que más vierten. Esta es la realidad, esto es lo que ocurre hoy. Bien, el segundo lugar lo ocupa Bélgica. Y dentro de Bélgica, el segundo lugar en cuanto a menor vertido, sin duda, es debido a la contribución de la región de Flandes. Sabemos que Bélgica se compone de tres regiones, la región al norte de Flandes, Valonia al sur y la gran región del Gran Bruselas, ¿no? Sin duda, la máxima contribución a ese éxito procede de Flandes, hasta el punto de que, como veremos ahora, ha sido también nominada distinguida. Bueno, Flandes tiene una población algo inferior, un 10% inferior a la de Cataluña, 6,6 millones de habitantes, agrupada en 5 provincias y un número de ayuntamientos y mancomunidades, como estamos nosotros agrupados. Y como decía, bueno, tiene un modelo basado por su urbanismo horizontal, basado en una recogida puerta a puerta, pero no con tarifa plana, sino con pago por generación, un modelo exitoso, ha aplicado las máximas políticas de prevención y reutilización, ese ejemplo, llega a un 70% de reciclaje, de recuperación. El año 2011, cuando vino su representante, estaban ya en un 73% de reciclaje, y para la fracción resto tiene 10 incineradoras. 10 incineradoras que para una población, pues como he dicho, de 6,6 millones, pues viene a ser una incineradora por 670 mil habitantes aproximadamente. La media de lo que estamos planteando aquí para 700 y pico mil habitantes, una. Y está desarrollando actualmente nuevos proyectos de calefacción y agua caliente, lo que se llama el district heating, ¿no? Calefacción aprovechando el calor excedentario en entornos urbanos o industriales, etc. Bien, eso en cuanto a la realidad actual, pero ¿cuál es la evolución que en los últimos años se está produciendo en la Unión Europea? Bueno, esta gráfica es de un documento oficial de la Comisión Europea entre los años 95 y 2013, Ya vemos, bueno, está en color morado abajo el vertido, a continuación en amarillo la incineración y luego el compostaje y reciclaje en los colores verdes y azules. Bueno, vemos que en estos casi 20 años, 18 años, pues lo que está realmente reduciéndose de manera casi hasta la mitad o en un 40% es el vertedero, el vertido. La incineración está aumentando y continúa aumentando. El año pasado creo que en Europa se construyeron 26 incineradoras nuevas. Por tanto, aumentando y al mismo tiempo aumentan, como hemos dicho, las tasas de reciclaje y compostaje. Bien, ¿cuál es el balance de materiales en una incineradora? Una incineradora, sabemos que hay un foso de recepción, entran los residuos, pasan a la cámara de combustión, al horno, y en el fondo se recogen unas escorias, la parte mineral inorgánica de esos residuos que no, lógicamente, no se quema y no produce energía. Y después se recogen también una serie de filtros, textiles, otros residuos y, por último, las cenizas de la chimenea, ¿no? Bueno, esto tiene mucha semejanza con lo que conocemos desde hace muchos años en nuestro sector siderúrgico guipuzcoano, que es una de las mayores concentraciones siderúrgicas de Europa, ¿no? También en los hornos de fundición se producen unas escorias y por la parte superior, por la chimenea, se recogen, en este caso no le llaman cenizas, sino polvos de acería, ¿de acuerdo? Pues el esquema es muy semejante y su reciclaje y eliminación, pues también. Las escorias de la incineradora vienen a ser, esta es una incineradora de Flandes concretamente, ¿no? Su balance es de un 25% en peso, pero como la materia inorgánica, lo mineral, tiene una densidad muy superior al orgánico, que es mayoritariamente lo que entra con la basura, en volumen representa solo un 10% y es lo que importa realmente, lo que nos importa. Si luego vamos a hacer un depósito en un depósito de seguridad o en un vertedero, lo que la variable, la unidad a considerar es volumen, no peso, porque es lo que ocupamos. Y de ese 25% en peso, que se transforma en un 10% en volumen, las cenizas y residuos vienen a ser un 2,5%. Con lo cual, el balance es que viene a salir un 12,5% en volumen, es decir, una octava parte de lo que entra sale en volumen como residuos. Residuos de los cuales el mayoritario, que son las escorias, son perfectamente valorizables. Como decía antes, las escorias de nuestras empresas, de nuestras fundiciones, se vienen, desde hace años, se vienen valorizando en una planta guipuzcoana, concretamente, ¿no? Se vienen valorizando y, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Este prefabricado de hormigón está hecho no con escorias de acería, sino con escorias de una incineradora, de la de Tarragona, concretamente, ¿no?
Bueno, esta sería una de las posibles aplicaciones, prefabricados de hormigón, bases, subbases de carretera, zahorras, pantallas acústicas, bueno, hay multitud de aplicaciones para el reciclaje de las escorias de incineración. Y también quisiera aclarar que, en contra de lo que se afirma a menudo, las escorias no son residuos peligrosos, ¿eh? La calificación de un residuo peligroso viene en el LER, en la lista europea de residuos, y aquellos que llevan un asterisco son los peligrosos, las escorias no lo son, ¿eh? Las cenizas sí lo son, están consideradas como un residuo peligroso. Y aquí, bueno, he puesto la diapositiva, una visión aérea, una vista aérea y otra lateral de la incineradora de Sonreus en Mallorca, en la que podemos apreciar en la parte derecha, bueno, cómo se depositan esas cenizas, y se hace algo muy parecido a lo que se venía haciendo, hoy en día ya no desconozco el proceso industrial, pero en Guipúzcoa lo hacíamos, en Oñedrecho, etcétera, con los polvos de acería, con el equivalente, se mezclan con cemento. Aquello, una vez que fragua, pues adquiere, fijaros aquí se ve a la derecha, se obtienen unas placas de hormigón que ha cuajado, y este es realmente lo que se suele decir, que necesita un vertedero. El vertedero realmente es esto, es un conjunto de placas en que las cenizas están cementadas en el interior de una matriz solidificada y que, en principio, podría incluso, bueno, también hay unas láminas de plástico para favorecer todavía más la impermeabilización, la formación de lixiviados, etc. Bueno, en definitiva, se estaba estudiando en Sonreus, yo no sé si eso ha cuajado finalmente, pero la posibilidad de utilizar incluso estas cenizas, que repito, son residuos peligrosos, pero inertizados por la acción de la adición del cemento, estudiarlos como áridos de sustitución, ¿eh? Para ello se requieren los correspondientes ensayos de lixiviación, etcétera, etcétera, y desclasificarlos como residuos peligrosos. Bien, en cuanto a los contaminantes, bueno, pues también he recurrido a un balance de esta misma incineradora, es un poco antiguo, pero me consta que la evolución es la misma, incluso mejor, el balance de las temidas y temibles, bueno, no tanto, dioxinas y furanos. Pues bueno, ya vemos que en realidad una incineradora no es un foco de dioxinas y furanos, es un sumidero, ¿eh? Es decir, las dioxinas y furanos, como los metales pesados y tantos otros contaminantes, se encuentran presentes en nuestros suelos, en los alimentos, porque como consecuencia de todos los procesos industriales de combustión, como consecuencia del tráfico rodado y de tantas actividades, incluso urbanas, domésticas, como las barbacoas, etc., se dispersan por el aire y se depositan finalmente, pues se depositan pues en los suelos, se transmiten a través de los alimentos y con los residuos pues llegan a la incineradora. O sea, entonces, en un proceso de combustión a 800 grados, con unos requisitos muy estrictos de la directiva de incineración, pues lógicamente no se produce. El balance neto es negativo. Lo que se hace es destruir dioxinas que están presentes en el ambiente. Y lo mismo, bueno, no, vamos a decir, con los metales pesados no se destruyen. Evidentemente los metales no son combustibles, pero lo que se hace es concentrar metales pesados que están dispersos en el ambiente, lo que se hace es concentrar en las cenizas, ¿eh? Pero tampoco se generan, evidentemente. Bien, como sabemos, las autoridades ambientales controlan las emisiones de todo este tipo de actividades a través de los correspondientes inventarios de emisiones. Bueno, aquí tenemos uno del Reino Unido que decía, llegaba a comparar que en una sola noche de hogueras, en el 2004, se liberaron más de 24 veces las dioxinas emitidas en un año por todas las plantas del Reino Unido, ¿eh?, que tratan combustible derivado de residuos. Yo creo que esto es ilustrativo de la dimensión y nos da una perspectiva de lo que... Bueno, y lo mismo, ¿eh?, en este caso la Agencia Ambiental del Reino Unido afirmaba que, como consecuencia de los fuegos artificiales del cambio de milenio, los británicos son muy dados a esto, como los donostiarras, a los fuegos artificiales, pues que se emitieron más dioxinas que la incineradora de Londres en 100 años, ¿eh?, la incineradora del sur de Londres. Bueno, yo creo que esto nos da una medida. Es interesante también cuál es el posicionamiento en la Unión Europea de los grupos políticos, ecologistas, etcétera, ¿no? Porque no es el mismo que el que tenemos en España y en Euskadi, ¿no? Por ejemplo, los Verdes hace unos años estuvieron en coalición gobernando y precisamente les tocó gestionar la cartera de medio ambiente, y en el documento que está a disposición de cualquiera del ministerio que gestionaban ellos se afirmaba que solamente las chimeneas y las estufas de las viviendas privadas emiten 20 veces más dioxinas que las plantas de incineración. Y además se atreven a afirmar que sin plantas de incineración habría más contaminantes en el aire. Claro, tenemos que ser conscientes de que en Guipúzcoa, por ejemplo, tras el cierre de la planta térmica de Pasajes, de Pasaya,
generamos menos de un 5% de la energía que consumimos. Menos de un 5%. O sea, somos exportadores de basura e importadores de energía. Por lo tanto, de algún sitio tiene que salir esa energía. Y no creo que estemos en disposición de despilfarrar la que tenemos en la biomasa de los residuos. Por lo tanto, lo que vienen a decir es que si no incineramos la basura, si no aprovechamos ese recurso, habrá que recurrir a otras fuentes, al carbón, al petróleo, a lo que sea, para obtener esa energía, y esos procesos que no están sometidos a estos criterios tan rigurosos, tan estrictos, generan más contaminantes en forma de distintos compuestos orgánicos, azufre, sulfídrico, amoníaco, etcétera, etcétera. Bien, en la misma línea, hace unos años estuvo aquí el asesor del Partido Verde Alemán y reconocía que prefería vivir cerca de una incineradora que de un vertedero. Hombre, como veremos a continuación, las incineradoras en el centro y norte de Europa se instalan en muchos casos en el centro de las ciudades, ¿no? Yo no he visto ningún vertedero en el centro de una ciudad, ¿eh? He visto unas cuantas incineradoras en el centro de las ciudades, pero vertedero ninguno, por lo tanto está claro. Bueno, y en la misma línea, por ejemplo, incluso Greenpeace Austria pues también reconocía que las incineradoras de Austria que no tienen ningún problema en términos de emisiones a las aguas y a la atmósfera. Bien, y voy a acabar ya con una visión de cuál es la situación de las incineradoras en el mundo. Bueno, aquí tenemos la de portada, la famosa histórica es de Spittelau en Viena, que, como se sabe, aparece en las guías turísticas y da nombre a una parada de metro. Y recuerdo hace unos años con un colega, aquí presente, Xavier, fuimos a visitarla y nuestra sorpresa cuando pensábamos, bueno, pues que de la estación del metro había que hacer algún recorrido o lo que fuera. Y subir las escaleras, yo creo que aquí incluso se llega a ver, ¿no? Subir las escaleras de la salida del metro, nos encontramos con uno y allí mismo estaba la incineradora de Viena. Es que esta versión, este problema, este debate que tenemos en Guipúzcoa, que dura ya 22 años, porque este empezó en el año 94, cuando lo comentas con los colegas extranjeros, ¿no? Pues se quedan sorprendidos, dicen, pero ¿cómo es posible? Si ese debate de impacto ambiental y de salud, si es un debate caduco, anticuado, si el debate es otro, ¿eh? No es ese. Por ejemplo, el doctor Gerard Vogel, que es profesor de la Universidad de Viena, nos comentaba en una de sus visitas a San Sebastián, decía, yo abro la ventana de mi despacho en la universidad y estoy viendo la incineradora, la tengo allí y bueno, y alrededor está la comisaría de policía, hay viviendas, como se puede ver, etcétera, ¿no? Bueno, la de Londres es otro diseño, ¿no? El diseño Knife, de la que hemos visto, que es de los años 70, más industrial. También está en un entorno algo menos urbano, más periurbano, aunque también se ve que hay viviendas. Esta se ve desde la London Eye, desde la Noria de Londres, que está junto al Tamisi, se puede visualizar esta incineradora. Bueno, una preciosa ciudad como es Bristol, en el Reino Unido, pues aquí vemos en mitad de la ciudad la chimenea de la incineradora, rodeada por todas partes de edificios, viviendas, etc. Bueno, París es un caso emblemático, ya han construido la tercera incineradora, las tres junto al Sena, para poder transportar por vía a través de barcos los residuos. Y no, entonces, bueno, Bonn, Zúrich, bueno, Japón es otro caso que es muy llamativo, ¿no? Tenía, no sé si 1.300 y pico, 1.200 en este momento, incineradoras, y curiosamente es el país con mayor esperanza de vida, ¿no? Bueno, aquí la incineración de Sonreus, que a Jaume le resultará familiar. Una anécdota únicamente comentar, que cuando en una de las visitas que realizamos estaba la incineradora y un vertedero junto a la incineradora, ¿no? Porque había algunos municipios que no se habían incorporado, por la razón que fuera, económica, social, política, a la incineración. Y bueno, aquello era una nube de palomas, de gaviotas y de todo tipo de aves. Pues parte de la visita era a un grupo, tenían 15 halcones y un azor, 15 halcones y un azor, dos veterinarios se encargaban expresamente de cuidarlos como a puras sangres, porque les preocupaba que los excrementos de esas aves que se depositaban y comían del vertedero y podían depositar sus excrementos sobre parques, jardines, escuelas, etcétera, pues eso podía provocar una crisis sanitaria, ¿no? Y por lo tanto extremaban eso, ¿no? Yo creo que es toda una medida el contraste entre lo que representa un vertedero y una incineradora, al margen del tema de emisiones a la atmósfera, de lixiviados, etcétera, etcétera.
Bien, y ya por último, bueno, la incineradora de Copenhague, esta está todavía está a punto de acabarse, se estrena el año que viene, por tanto esto es una simulación en la que se ve, bueno, pues que no solamente la gente pasea en su entorno tranquilamente, con toda libertad, sino que incluso se han permitido el lujo de en la cubierta darle una pendiente y hacer una pista de patinaje y de esquí en la propia incineradora. Y esta sí que de verdad ya es la última. En Seúl, esto que vemos aquí a la izquierda, esta plataforma circular, bueno, ahí se ve elíptica circular, no es la torre de control de la incineradora, no es una torre de control, ni es este restaurante panorámico que lo vemos aquí a la derecha, desde el cual se ve pues, una vista interesante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que... Bueno, y con esto doy paso a Jaume Orfila, creo que estoy dentro de tiempo, y por mi parte, en cuanto al tema de incineración y medio ambiente, creo que no merece la pena, luego en el debate podemos continuar. Jaume, voy a presentarle. Bueno, nuestro invitado, Jaume Orfila, es médico, es jefe de sección de medicina interna del Hospital Universitario de Palma de Mallorca. Es miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan... ¿No se oye? A ver. Bueno, pues si no... Decía que es médico, jefe de medicina interna en el Hospital Universitario de Palma de Mallorca, miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan de Residuos de Mallorca también, y trabajó con nosotros como miembro del Comité Internacional de Expertos en la elaboración del Plan de Residuos. Yo creo que su conocimiento, bueno, lo va a transmitir, es impresionante y lo va a transmitir con mucho acierto. Jaume, cuando quieras. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de estar con ustedes esta mañana hablando de un tema tan interesante como la gestión de residuos y quiero dar las gracias a la Diputación que lo ha hecho posible. De estas reuniones siempre, aparte de hacer nuevos amigos, es un placer poder escuchar intervenciones como la de Javier, que te ayudan a tener una visión bastante más interesante y completa del tema. La verdad es que yo soy un médico asistencial, atiendo pacientes desde hace 30 años en un hospital público y mi implicación en la política de residuos es porque la polémica que estáis teniendo ahora vosotros en la ciudadanía, en los medios, la tuvimos en Baleares en el 94, hace la friolera de 22 años. Fue una polémica muy intensa, muy interesante, que creo que del resultado de aquellos debates... pues salió un proyecto bastante mejor que el que se había planificado. Creo que el esfuerzo que hacéis de integrar posturas, de debatir, de exponer libremente lo que piensan unos y lo que piensan otros, es lo que da valor a las iniciativas que tenéis. Yo tengo especial cariño a esta tierra porque en el mundo de la salud, para nosotros el sistema sanitario del País Vasco es el mejor de España con muchísima diferencia. Y son múltiples las veces que tenemos que venir aquí a jornadas de actualización. Las últimas dos veces que he estado en Donostia ha sido en un curso de verano de la UPV, en una gestión, en una reunión de directivos en el Cursal, es decir, que venimos con relativa frecuencia. También quiero decir que yo soy de Menorca, me llamo Orfila, y sabéis que hay cierto... El padre de la toxicología moderna, Mateo Orfila, fue médico del rey Luis XVI, emigró a los 16 años a estudiar a Valencia, Madrid, Barcelona y terminó en París, siendo decano de la Facultad de París, cuando era la mejor facultad del mundo y dirigió los estudios de formación durante más de 20 años. Luego fue encarcelado, todo lo que suele suceder en épocas no tan antiguas, estamos hablando de 1815, 1820.
él demostró por primera vez que un tóxico mata, lo hizo en un juicio como perito y llevó a la horca a Madame Lafarguette, que había envenenado con arsénico a su marido. Él cuenta en sus memorias que en aquel proceso pues estaba temblando, sudando, porque si por primera vez no se demostraba que un tóxico mataba, porque no se había demostrado científicamente nunca, o iba la asesina a la horca o iba él. Dicho esto, y aparte de las anécdotas, voy a intentar, de forma disciplinada, intentar desarrollar lo poco que sé de incineración, medio ambiente y salud. Lo haré con dos intervenciones, una de salud y medio ambiente, otra de incineración y salud. Os voy a exponer la experiencia de Baleares y luego unas pequeñas conclusiones. Intentaré no alargarme y no aburriros. Como digo, yo vengo de Palma. Creo que cuando el Times el año pasado dijo que era la ciudad con mayor calidad de vida del mundo, probablemente se olvidó de Donosti, ¿no? Que esta tierra tiene todas las características que pueda tener Palma, y creo que incluso con mejor calidad de vida. Dicho esto, dicho que os comentaría cuatro ideas sobre medio ambiente y salud. Es decir, el medio ambiente siempre ha tenido una relación directa con la salud. Ha habido una serie de peligros tradicionales que estaban vinculados sobre todo a las infecciones y a la falta de alimento. Y tenemos unos peligros más modernos, ¿no? Que son la contaminación del agua, la contaminación del aire, los residuos peligrosos. Y he dejado entre los dos espacios lo que sería la eliminación de residuos, ¿no? Del tipo que sea urbanos, peligrosos o de gestión del día a día que siempre han estado, y estamos ahora en la fase precisamente de despejar dudas. Tanto es así que no se puede entender la salud sin la interacción del medio ambiente. Tenemos una marca genética, tenemos nuestro estilo de vida y una sanidad cada vez más potente, pero el medio ambiente nos marca como mínimo, como veis, en un 25%. En los antiguos, cuando se controla el medio ambiente, se controla el hambre y la expectativa de vida pasa de los 30, 40 años, que era a mediados del siglo XVIII, a los casi 90 de ahora. Y tenemos pues aspectos de la salud que tienen que ver con los residuos ahora, ¿no? Estamos en una época donde la población se ha multiplicado, el consumo es muy alto y el desarrollo lleva residuos. En este sentido, entender que sin el control del medio ambiente, la salud es un bien escaso. Dicho esto, en realidad es un problema que acaba siendo mayor, porque tampoco lo vamos a arreglar nosotros. Sabéis que, como ha vinculado al desarrollo, en este momento la mayor actividad económica está en los países que considerábamos emergentes, pobres. Hay más desarrollo entre Pakistán, India y China que entre Estados Unidos y Europa, y ellos emiten sin ningún tipo de control, ni laboral ni medioambiental, y la problemática de la vinculación a la gestión de los residuos seguirá vigente durante muchos años. Dicho esto, la OMS lo ha tomado como un tema siempre prioritario, y especialmente para que se controle las enfermedades respiratorias, los trastornos neurológicos, el cáncer infantil, todos aquellos aspectos que pueden tener directa o indirectamente alguna relación con el medio ambiente. Y estamos en un entorno, en la Unión Europea, que somos 400, casi 500 millones de habitantes, con una legislación muy protectora. Y dicho esto, también es bastante complejo en este ambiente el poder establecer una causa-efecto de todas las acciones que realizamos y las consecuencias del mismo. Los países pobres, donde hay más de media humanidad, están todavía gestionando los vectores, los animales, la gente se muere del paludismo, de tuberculosis, y nosotros estamos con el smog y con la contaminación ambiental. Cuando hablamos de residuos sólidos urbanos, nos referimos a este 5%, el 85% de los residuos tienen que ver con la actividad agrícola, el otro 15% tiene que ver con la actividad industrial, y en lo bueno y en lo malo, en las emisiones, en lo que recogemos, en la gestión de residuos urbanos,
es el 5% de los residuos. Y estos residuos, como bien se ha explicado y como sabéis, porque sois gente que dedicáis vuestro tiempo a dar la mejor respuesta a un problema que tiene la sociedad, está formada por materia orgánica, por papel, cartón, plásticos, vidrio, metales. Y en muchas ocasiones probablemente vosotros os sentís un poquito solos, ¿no? Como los residuos, hay alguien que se encarga de arreglarlos, hay poca percepción de problemas, hay una tasa anual y se vierten o se incineran, ¿no? Y hay poca colaboración, y normalmente en el ámbito político, en el ámbito técnico, en la sociedad misma, hay cierta desazón, porque da la sensación de que la gente no lo visualiza como un problema. Decíamos que el medio ambiente es tremendamente trascendente para la salud, porque la contaminación ambiental, os decía que la contaminación, el saneamiento, las enfermedades transmitidas por vectores, la propia nutrición, las sustancias químicas tóxicas, la biotecnología, el hábitat en el que vivimos, la vulnerabilidad en estas situaciones de dificultad para tener una vivienda digna y estar en los ámbitos de una nutrición aceptable, todos tienen que ver con el medio ambiente. Pero es que además, si analizamos cada uno de ellos, vemos que directa o indirectamente todos ellos tienen que ver no solo con el medio ambiente, sino que tienen una relación más o menos importante con la propia gestión de nuestros residuos. Dicho esto, nos enfrentamos a la contaminación de suelos, de agua y aire, y hay una relación compleja con nuestra salud, de ahí que son ámbitos de incertidumbre, de distintas opiniones, y en ocasiones es muy difícil encontrar pues, convicciones en este sentido y consensos. No hay una sola forma de tratarlos, por tanto, las distintas posibilidades tienen suerte. Hemos pasado ya de las 4 R's a 6 o 7, ¿no? No solo reutilizamos, reciclamos, reducimos, sino revalorizamos. La gestión de residuos no tiene nada que ver a cómo se hacía 20 años, pero sigue habiendo un rechazo, que es la que genera polémica, que si lo vertimos, si lo dejamos en un vertedero o si lo incineramos. Es donde se queda el ámbito de debate. Siempre son elementos obviamente complementarios a la reducción de los mismos. Cuando nos centramos en qué tóxicos tenemos que nos pueden afectar a la salud y están recogidos en los distintos estudios científicos que nos pueden afectar, unas partes son gases, otras son metales, otras son compuestos tóxicos persistentes, y luego ha emergido con muchísima fuerza lo que son las dioxinas y los furanos en los últimos 25 o 30 años. Sabéis muy bien que el vertido es económico, necesita pocos recursos, se recoge y se deposita de inmediato, pero que tiene otras debilidades, como necesita grandes espacios ambientales. Creo que un vertedero es un elemento de contaminación continua, incontrolada. No se sabe muy bien qué está emitiendo, en directo y en diferido, ¿no? Vertidos tienen que seguirse durante 25 años. No digo que sea ni mucho ni poco, pero por definición un vertedero es algo que no se controla, que no se puede controlar, los metales, las capas freáticas, los lixiviados y además ille tempore. Ya ves, cuando contaba Javier la anécdota de los halcones, hubo incluso un estudio de un grupo precisamente ecologista y demostró en este caso que los halcones iban a por las piezas más débiles, ¿no? Es decir, que la naturaleza que yo demostraba y analizaban las distintas piezas que tenían que retirar con armas, porque aquella fue una época muy tremenda. La única polémica que ha habido en los últimos 20 años en Baleares fue precisamente en el momento en el cual
la incineración fue insuficiente y como tenemos casi 10 millones de visitantes, se fueron generando grandes depósitos de residuos que no podían ser, incinerados. Esto hizo que el vertedero creciera en su máxima expresión y se quejaban los vecinos, se quejaba pues, a todo el mundo, las gaviotas iban a los patios de los colegios, hubo una sensación de amenaza muy importante. Y luego está la incineración, que sabemos que emite gases, hay que gestionar con profesionalidad las cenizas, las escorias, como bien ha explicado Javier, y hay que hacer controles ambientales de todas ellas, ¿no? Reduce claramente los residuos, no se manipulan tanto, el entorno es muy higiénico y, según mi opinión, da bastante seguridad en el control. En una planta de valorización energética a fecha de hoy se sabe lo que entra, se caracteriza, se mide, se sabe lo que sale, se mide y el grado de incertidumbre, sin entrar en cuál será el camino que vosotros decidáis democráticamente elegir, tiene ventajas, según mi modesta opinión, considerables. Esto es el campo de Somosh, ¿no? Es un equivalente al de Anoeta. En el periodo 97-2014 se han producido residuos como para llenar 85 campos, 85 Anoetas uno al lado del otro. Y en 2041, que es hasta donde está más o menos diseñado el plan, los niños que nazcan hoy en el 41 tendrán 25 años, es pasado mañana, se habrán producido residuos en volumen como 255 estadios de Anoeta. Decíamos que la incineración, que es la segunda parte de la intervención, la valorización energética, está generando bastante debate social. Yo en este debate, como os digo, lo viví en el 94, era vicepresidente del Colegio de Médicos y me encargué de organizar los foros de debate entre profesionales donde debatíamos libremente aquellos aspectos. Como desde el punto de vista político estaba muy... había mucha tensión, pues decidimos hacerlo en un foro puramente técnico e invitábamos a todo el mundo que nos parecía interesante e independientemente de quién lo propusiera, y aprendimos de las experiencias de Suecia con el profesor Alborg, que falleció hace unos 4 años del Karolinska. Estuvimos en... vino William Rappe y en su momento le visitamos, el director de la Agencia Americana del Medio Ambiente, el que ha diseñado los sistemas de medición actuales de las dioxinas, entre otras cosas porque también le presentamos el proyecto para que nos dijera si le parecía correcto o si medioambientalmente o desde el punto de vista de la salud aparentemente podía ser un proyecto que tuviera algunas debilidades, porque la contestación social tiene que ser siempre escuchada y en aquel momento pues era muy importante y necesitábamos que un técnico externo de gran prestigio nos ratificara el resultado. Los controles que tienen que hacerse en la incineración son múltiples y esto tiene distintas ventajas, ¿no? E inconvenientes, tiene más costos, pero se sabe exactamente lo que se emite, en qué cantidades, cuándo, de gases, todo lo que son las emisiones, las inmisiones que están en las zonas de alrededor. Se han hecho seguimiento durante estos 20 años de las dioxinas que se emiten, con estimaciones, con determinaciones que han ido variando temporalmente, en las zonas de alrededor. Siempre han estado yo hace 2 o 3 años que no lo sigo, pero hasta que hice un seguimiento muy exhaustivo del tema, no había diferencia entre las dioxinas en las zonas de alrededor de la incineradora, independientemente de la distancia, no variaban en relación a ninguno de los aspectos, ¿no? Todo el plan de incineración de la planta está liderado por el catedrático de química orgánica de la Universidad de las Islas Baleares y es el que da fe en las reuniones de las distintas medidas que se van tomando. Dicho esto, nos encontramos, los residuos son un problema grande, tienen efectos deleterios para la salud, es difícil identificar las fuentes,
hay algún trabajo muy serio que luego tendremos oportunidad de comentar del Carlos III, en el cual analiza 127 instalaciones a nivel español, de los cuales 9 son incineradoras, y incluye, es un estudio ecológico, saca conclusiones genéricas y por tanto luego establece hipótesis de trabajo, incluye la incineradora de Sonreus y al medir, en este caso ellos miden la mortalidad por todos tipos de cáncer, es decir, no la pregunta como cualquier sanitario de los que estamos aquí sería si han convivido durante 20 años la incineración y el vertedero, 15 de los 20, ¿quién ha producido las emisiones? ¿En qué porcentaje, ¿no?, de dioxinas, de furanos, de elementos tóxicos? Cuando se ponía en marcha un momento de alarma, porque claro, esto da muchísima potencia a toda la industria vinculada al control del medio ambiente, y un momento en que empezamos a visualizar picos muy importantes de hierro, ¿no?, en las determinaciones de metales que estaban, en este caso, en un hospital, porque luego os diré dónde está colocada nuestra planta de reciclaje, de gestión de residuos, perdón. Y había unos picos muy, muy importantes de hierro, ¿no? Y hasta varios meses más tarde no llegamos a la convicción, lo diríamos técnicamente, que era que se estaba renovando la carretera, había muchísima movilización de tierra, y como eran detectores tan sensibles, desconocidos hasta el momento, detectaban picos de hierro que asustaban, ¿no? Bueno, en este sentido hay muchos estudios que muy interesantes, porque la comunidad científica se ha puesto las pilas. Nosotros hemos tenido muy poca información a nivel de gestión de compuestos tóxicos persistentes. Ha llevado la delantera en España Miguel Porta, que es el investigador principal del Instituto Municipal de Barcelona, del Hospital del Mar, y ellos precisamente cada año en la Escuela de Salud Pública del Lazareto, en Mahón, hacían un curso abierto a todo el mundo y debatían los distintos avances que se iban adquiriendo en este sistema, y ha sido una de las personas que más ha sensibilizado a toda la comunidad científica, y hacen estudios de revisión que son muy interesantes, ¿no? Dicho esto, el Carlos III, desde el 2003, vinculado al ciber de salud pública, los investigadores en red de distintas universidades, pues también están aportando valor, ¿no? Y como los buenos investigadores en todos estos temas, generalmente suelen aportar más interrogantes que respuestas, ¿no? Los trabajos son siempre decir que desconfíes de aquella persona que para todo tiene más respuestas que dudas, ¿no? Ellos están aportando muchísimo valor al conocimiento de los tóxicos en nuestro país, y se abrirán nuevas líneas que servirán para visualizar cuál es el estado de contaminación de nuestro entorno y qué caminos tenemos que seguir. También hay que decir que la tecnología está cambiando tanto, la gestión de los residuos no tiene nada que ver a la de hace 20 años, que en parte nos darán fe de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, y a lo mejor ahora ya tenemos elementos en directo, ya sabemos qué estamos introduciendo en la gestión de los residuos, qué cantidades, qué materiales hay, qué estamos emitiendo. Es decir, cuando tienes determinaciones directas, las estimaciones sobre el entorno pueden ser más secundarias. Pues estoy seguro que cuando ellos, además, aparte de trabajar con los certificados de defunción, que son documentos administrativos que se rellenan de forma algo imprecisa casi solo tienen un ítem, cuando consigan trabajar con los registros poblacionales de cáncer, que establecen el seguimiento del tumor desde que sale hasta que fallece, donde tienen la vida clara de los pacientes, de dónde han trabajado, dónde han estado, dónde han nacido, a qué se han dedicado su vida, pues tendremos también muchas más respuestas. Y están produciendo artículos de tanta calidad que probablemente hasta ahora han tardado bastante en hacer los distintos estudios, y cada vez serán más rápidos. Bueno, dicho esto, ya os decía que cuando se está incinerando hay que hacer seguimientos, porque ya no basta intuir, estamos en el siglo XXI, en el año 2016, tenemos que poder decir en qué estamos contribuyendo. Este 5% de residuos, dentro de nada,
podrá decir al resto de industrias, mira, yo produzco esto, yo emito esto, si hay algún problema con los tóxicos ambientales, empezad a caracterizar el resto de actividades, a tener una buena relación de industrias que producen, porque probablemente a fecha de hoy la contribución de estos elementos a la salud pública está siendo menor. Nosotros teníamos una comisión de seguimiento que está el estudio de Porta, el de Matielo, que ha hecho una revisión muy interesante también de todos los estudios de los últimos 13 años. García Pérez es la investigadora principal del Carlos III. Y bueno, si hay preguntas ya me profundizaré en este tema, pero es porque en los dos últimos 3 o 4 años han aparecido estudios que nos ayudan a clarificar bastante el tema. Ya para terminar, quería intentar explicaros rápidamente cómo gestionamos los residuos en Baleares. La planta de valorización energética, la planta de Sonreus, está en la carretera de Sóller, a 5 kilómetros de Palma, a 2 kilómetros del hospital en el que trabajo, el hospital de referencia de la comunidad, a 500 metros de núcleos urbanos, a 500 metros del hospital ex de tuberculosis, el sanitario actual, y la verdad, se ha desarrollado como un programa de educación ambiental. Pasan todos los colegios de Baleares por la planta y tenemos sensación de seguridad, de confianza. Y digo, las polémicas que hemos vivido los últimos años han sido cuando ha dejado de funcionar correctamente. También está el factor humano. Creo que hay unos profesionales de mucha calidad detrás del proyecto. Hoy en día las emisiones se pueden ver online, ¿no? De tipo, miras ayer qué emitió la incineradora y se puede visualizar, pero lo que es la gestión como tal y la confianza también tiene que ir basada en datos, ¿no? Esto iré muy rápido porque no quiero alargarme más. Nosotros tenemos casi un millón de habitantes, pero 9 millones de visitantes. Los residuos se producen en picos, especialmente en verano, y hay que acomodar las instalaciones al mismo. En los últimos 20 años ha habido un pico hasta el 2008. Veis como cuando hay una crisis económica los residuos bajan en una cantidad importante. Nosotros coincidimos la crisis que impidió poner en marcha las 2 líneas de las 4, las nuevas, que están trabajando ahora, y los residuos todavía no estaban bajando, y fue cuando se produjo todo el colapso del vertedero asociado. Las cantidades están entre 500 y 700 mil, porque tenemos cantidades parecidas a las de aquí, y el turismo pues acaba aportando en según qué momentos 200 mil más. En el 94, como os decía, cuando yo estaba recién terminado la licenciatura y me impliqué en estos temas, esto era nuestra realidad. Había, me parece que, 70 vertederos, todos combustionaban. La industria turística, que nos genera el 65% de nuestro Producto Interior Bruto, estaba alarmada. Nos llamaban los distintos tour operadores que los turistas de Gran Bretaña, sobre todo de Alemania, no se encontraban cómodos veraneando en una isla donde no se gestionaba de forma moderna los residuos urbanos. Vídeos como esto, hay uno de cada vertedero. Esto se pone, no sé si Campos. Campos es el pueblo que está al lado de Streng, que debe ser la isla, la playa más larga, no virgen, más bonita de Mallorca, que tiene 5 o 6 kilómetros, que se impide, está en zona protegida. Este era el vertedero que estaba a su lado, con emisiones, bueno, controladas. Estas imágenes se repetían por el calor y demás en todas las zonas, ¿no? La verdad es que la polémica también, visto con perspectiva, alguien se la ganó a pulso, ¿no?
porque en el 90 había un plan general de residuos que apostaba exclusivamente por la incineración, sin encomendarse a nadie, y aquello generó una lógica reacción ciudadana, ¿no? Y luego la modificación del proyecto permitió que pues, se mejorara bastante, ¿no? Pero lo que es la apuesta tecnológica como tal, porque esto revoluciona la universidad, la sociedad, genera valor añadido. Yo creo que hoy en día seguir virtiendo y no aprovechar las posibilidades que da la tecnología vinculada a la gestión de los residuos, que permite la recuperación no solo energética, sino de la mayoría de materiales, es realmente, según mi opinión, una pena. Pero ya estaba la propuesta hasta 2030, ha tenido altibajos, no es económica, si miramos solo el gasto como tal, sale más caro que según qué otros sistemas de tratamiento. Ahora es muy variable lo que queremos, qué consideramos gasto y qué consideramos inversión, ¿no? No quiero alargarme, solo comentar que tenemos a fecha de hoy integrada toda la política de residuos de Baleares, con controles exhaustivos, con la metanización, con las plantas de escorias, con un edificio inteligente que permite las visitas, se hacen reuniones, congresos científicos, se ha integrado totalmente en la sociedad. Se produce energía para dar luz a 45.000 familias a fecha de hoy. Y ha habido un cambio muy importante, como decía, desde el 94, con tres planes directores. Estuve en con los expertos extranjeros analizando el plan de gestión de residuos que aprobaste en el 2006, lo debiste aprobar en el 2007, era 2004, 2006. La verdad es que había vivido nuestro plan, que había evolucionado y mejorado, y me quedé impresionado de la calidad hasta donde llegaban mis conocimientos de vuestra propuesta, que además no es casual, porque tenéis la habilidad de trabajar desde las administraciones con mucha profesionalidad y de las cuales muchas otras comunidades tenemos envidia. Hoy hay cuatro líneas de incineración que dan respuesta. Está todo integrado, aquí está el núcleo, como decía, vecino. Y esta es la estructura. La metanización se ha aprovechado también un vertedero en Calviá, en una ciudad, en una localidad cercana, ¿no? Porque se pueden, hay estructuras que se pueden tratar en la distancia, ¿no? Pero realmente está integrado. Tenemos un tren que visita a los escolares, a la tercera edad, incluso a algunos turistas les gusta, cuando digo algunos, digo volúmenes importantes de visitas de turistas que quieren ver el sistema de gestión, y he estado en múltiples intervenciones con representantes de gobiernos extranjeros que querían visualizar aquel proyecto. Es que hubo bastante dinero, hubo una dirección muy, muy profesional y llegó a ser el orgullo de la isla. Esta es la última incineradora. Como se ha comentado, también hubo un pequeño debate lógico, ¿no?, con las escorias, que estaban tipificadas legalmente como tóxicas, hasta que no se caracterizan con precisión, se mira cuál es el porcentaje de cada cosa. Más que hoy en día, según dicen los ingenieros, no es ya que las dioxinas se reducen, si cuanto haces, caracterizas la entrada, haces una estimación del volumen y miras las que salen. Por definición, el tratamiento de las dioxinas es la incineración a casi 1000 grados, es la forma de destruirlas, ¿no? No solo es esto, sino que la tecnología hoy en día te permite decir qué cantidad de dioxinas quieres emitir, qué cantidad de gases quieres dejar pasar, qué cantidad de metales quieres dejar en las cenizas o no. Por tanto, la profesionalidad en este tema y el factor humano es muy importante, ¿no? Pero hoy en día está ya como integrado como material urbano, ¿no? Esta es la imagen del vertedero cuando no daba abasto la línea de incineración, era dantesco, y los vecinos de este vertedero estaban realmente asustados y generaron varias convocatorias extraordinarias de la comisión de seguimiento, y había que hacerlo compatible con esto, ¿no?, para que nuestra industria siguiera funcionando. Por tanto,
Este tema es muy amplio, tiene muchos prismas y este debate que ahora estás manteniendo parece que enconadamente, visto desde la distancia, desde el tiempo, creo que os generará, independientemente del camino que cojáis, un desarrollo de la gestión de residuos de mayor calidad que el que habíais iniciado. Hay dos aspectos tremendamente importantes, que es el aspecto de la comisión técnica. ¿Quién forma parte de ella? ¿Quién decide lo que hay que ir siguiendo, emitiendo, cuando se reúne con la universidad, con los órganos de investigación de los centros sanitarios? Y luego la comisión de seguimiento, donde están casi todas, por no decir todas, las organizaciones sociales que quieren colaborar y estar al día de la iniciativa. Yo voy a pararme porque si no puedo ser pasado, pero se está produciendo muchísimo material. Este es el trenecito que da la vuelta en directo a toda la planta y va explicando, bueno, cada uno de los aspectos, ¿no? Se han conseguido tener tantos recursos que se ha convertido como decía, en una industria modélica, ¿no? Y esto va explicando cada uno de los pasos que se van dando, ¿no? Está la planta de envases. Estamos llegando a la planta de selección de envases ligeros. Esto se produce en directo con el A nuestra izquierda se sitúa la playa viendo, de carga, ¿no?, de los materiales ya empaquetados. Es que son estructuras muy limpias, muy modernas, muy higiénicas, que es lógico que en la parte quiten una de la parte nave, muy importante de la confianza de selección ciudadana, ¿no? En primer lugar, una pala mecánica alimenta el abrebolsas con material procedente de la sería playa interminable, de descarga, pero de envases. Para que veáis lo interesante que es el que se trabaje con profesionalidad toda la gestión de residuos, que nace otra era, ¿no? Estamos hablando de una dimensión distinta de la gestión de los residuos, que está la metalización. Se ha añadido al proyecto la gestión de los yodos para hacer el compostaje, ¿no? Se va modificando continuamente, y lo que antes era una estructura de decisión muy sencilla en el 94 a fecha de hoy está muy desarrollado y la reutilización no ha hecho más que crecer en el tiempo, el reciclado, y hoy en día, pues, a pesar de que el vertido es cero, el reciclaje está casi en el 40%, y ya os decía, bueno, sería injusto si no dijera que hay una satisfacción muy importante de la ciudadanía con respecto a la forma con la cual se gestionan los residuos. Yo lo dejaría aquí. Este era el sistema inicial, que había una recogida muy básica y se vertía, cada uno con unas cantidades, y este es el sistema actual. ¿No veis que en 15 años se ha desarrollado la política de gestión? Porque esto es algo dinámico y hay que saber adecuarse a los tiempos. Muchas gracias.